vámonos de este mundo. Mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es acá. Entonces, eso significa que verdaderamente eres rey. Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad. Para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. La verdad. ¿Qué es la verdad? Esto es cosa de gobierno, no de verdades filosóficas. ¿Acaso podemos conocer la verdad? Habla. ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Tú también le conoces? ¿Cómo es posible que tú, siendo romana, te intereses por ese judío? Vaya que estos judíos tienen suerte. Si tú, siendo romana, crees en él, ¿qué se espera de los que realmente han visto sus maravillas? ¿Qué pasa, Pilato? ¿Por qué no lo condenas? Silencio. Me han traído a este hombre como alborotador del pueblo. Ya lo he interrogado en presencia de todos ustedes y no lo encuentro culpable de ningún delito que ustedes lo acusan. Además, él es Galileo, es súbdito de Herodes. Llévenlo con él para que sea él quien lo juzgue. Vamos, llévenselo. ¡Vamos, muévete! Vamos.
gente no hay nada que esperar de ti. Y este es el agitador del pueblo. Este es el destructor del poder público. Este es el terror de Caifás. ¡No! ¡Solo es un iluso! ¡Solo es un iluso! Y creo que ya he escuchado bastante. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Este hombre solo es un loco! ¡Vamos! ¡Llévenselo! ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! ¡Vamos! Thank you.
Thank you.
Silencio. Barrabás, como ustedes ya saben, fue apresado por asesinato en un motín. Tiene antecedentes de malhechor y asaltante. Es jefe de la guerrilla celota que ha participado en varias acciones de lucha radical. Entonces yo les pregunto, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás, que es un asesino? ¿O a Jesús de Nazaret? ¡Suelta Barrabás! ¡Que suelta Barrabás! ¡Queremos a Barrabás libre! ¡Suelta Barrabás! ¡Silencio! ¡Silencio! Ya que esa es su decisión. ¡Soldados! ¡Liberen a Barrabás!
¡Soy libre! ¡Viva Barrabás! ¡Que viva Barrabás! ¡Que viva Barrabás! ¡Silencio! ¡Silencio! Y quedo con Jesús. Por lo visto, ustedes le tienen bastante envidia. Cruce. Él se ha hecho llamar el Hijo de Dios. Él debe morir. ¡Crucifícalo! ¡Luego que lo crucifique! ¡Crucifícalo! ¡Que debe morir! ¡Crucifícalo! ¡Silencio! ¡Morir! ¡Crucifícalo! ¡Silencio! Dime, ¿de dónde eres? ¿A mí no me contestas? ¿Que no te das cuenta que yo tengo la autoridad para condenarte o para dejarte en libertad? No tendrías ningún poder, si no te hubiera venido de lo alto, eso que le entregó a ti, tiene mayor verdad. Si lo dejas libre, no eres amigo del César, porque el que se proclama rey, ese es enemigo del César. ¡Sí, que viva el César! ¡Sí, que viva el César! ¡Fícalo! ¡Queremos castigo! ¡Silencio! ¡Silencio! Llévenlo ustedes y crucifíquenle, ya que ese es su deseo. Yo no encuentro a ningún, no lo encuentro culpable de nada a él. Mujer, tráeme agua. Pueblo de Jerusalén, pongan mucha atención. Yo soy inocente de la sangre de este justo. ¡Que caiga su sangre sobre de nosotros y sobre de nuestros hijos! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Sí! ¡Queremos su muerte! ¡Él es un farsante! ¡Mentiroso! ¡Fuego! ¡Él debe morir a la cruz! ¡Silencio! ¡Silencio! Tómenlo y llévenselo, ya que ese es su deseo. Además, llévense a Dimas y Gestas, que son unos ladrones, y crucifíquenlo.